Mi nombre es Nicanor Peña, obispo de Nuestra Señora de la Altagracia, presidente de la Conferencia Episcopal Dominicana. Estamos siempre dentro del marco de las visitas de Límina. Esta mañana estuvimos en la congregación sobre Sagrada Liturgia, culto divino. Allí pues estuvimos hablando del desenvolvimiento de la liturgia en la República Dominicana, cómo hasta ahora se va desenvolviendo de una manera positiva y cómo tenemos que el pueblo dominicano responde con mucho entusiasmo y participa de una manera activa en los sacramentos y en los actos de piedad. En esta mañana estamos aquí en el espacio que corresponde a la conferencia de la vida religiosa aquí en el Vaticano. Y con motivo de la visita a Drímina, pues todos los obispos dominicanos y el señor cardenal, pues hemos estado presentes en este encuentro. Para dar una información sobre la vida consagrada en la República Dominicana, también para escuchar las orientaciones y precisiones que la Congregación de la Vida Consagrada, es decir, como el Ministerio de la Vida Consagrada a nivel del Vaticano, pues tiene que decirnos a nosotros. Esta reunión, que ha durado casi 2 horas, ha sido muy interesante, muy hermosa, sobre todo porque el informe que yo hice fue, vamos a decir, sacando de la carta pastoral de este año 2015 y el 21 de enero, que fue dedicada a la vida consagrada. Ahí la conferencia, va a decir, esta congregación de la vida consagrada aquí en el Vaticano, pues puede tener un resumen de todo, de 500 años de vida, pero no un resumen histórico seco, sino un resumen vivo. Y el señor cardenal, presidente de esta comisión de la vida consagrada aquí en el Vaticano, lo resaltó